Yo confío más en un perro que en un cerebro.
No se preocupe, será posible con ustedes. Si hay una segura, estará adelante. Sí, se lo voy a agradecer mucho, pero es que. ¿Pero qué? Es que yo no tengo miedo a sus perros. No, no se preocupe, que de ellos, me encargo yo. No, 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 es que los pobres. Listo. Don Lucas y Lidia llegaron a la familia. Parecía normal para los amigos y para la novia de Tiene, hasta que un día se le hizo tarde a Tiene para regresar a Villasanta, pero tenía que regresar, porque llevaba una medicina para un sobrino. Se fue hasta el desvío del pueblo a Jamón. Luego conoció a la familia. ¡Oye! ¡Qué feo está! Nunca se había puesto tan oscuro. Le siguió caminando. Era hombre de color. Llevaba en sus manos una bolsa que contenía rosinas y las medicinas de su sobrino. Pero cuando se acercaba a Villasanta, más o menos a 1 kilómetro de distancia, en el camino recto sintió que alguien caminaba detrás de él. Volvió la cabeza y no vio a nadie. Como era gran católico, se metió una mano en la bolsa y agarró una pequeña cruz de madera que habían dado. La apretó con fuerza y dijo: es algo malo, que se vaya de aquí. Dios me protege. Al fin llegó a Villasanta un poco nervioso. Fue recibido por la mamá. Que hace 500 horas es muy peligroso andar solo por estos caminos y ni un poco llevarse. Sí, mamá, tiene usted razón.
corazón. Pero me vine por traer la medicina. Sí, ¿no? Ya, pero sí. A mí también la medicina que se lo voy a llevar a tu hermana. Aquí se quedó en la casa. Le hicimos medicina de monte al niño y hasta un poquito mejor. ¿No crees que te vea doctor algo de comer, mi hija? Sí, mamá, está bien, también está bien. Mientras cenaba acompañado de su mamá, le contó lo sucedido en el camino. Y mire, mamá, cuando agarré la cruz, se me dio, dejé de escuchar el marido que decía que venía detrás de mí. Pero mi ruego, mío, para que no te pase nada. No vuelvo a hacer eso de venir tarde de noche, porque no le asusta. Yo le digo a tus hermanos que nunca caminé camino y no estaba a ver las personas por línea de bordo. ¿Quién sabe qué alma andará penando ahí? Le digo a mamá y si es un alma que necesita ayuda, bueno, que la saquen de Félix. Aquí solo hay un hombre capaz de ofrecer a los muertos. El finado Fernando, el hombre llevaba agua bendita, se bañaba con duda, luego se ponía un puñal en la mano violenta y antes de hablar con los muertos hacía una cruz en el suelo. Aquí no había otro compañero, hijo. Suceder que se meta el diablo de por medio y me pasen problemitas, puede ser medio, pues que tiene un simple chiste. Hombre, mira, ahorita que estás hablando así, ya veo que ha cambiado bastante, ¿no? Sí, pues sí, está cambiado, pues. Como decían los amigos, los chismosos y las chismosas abundan. Están en todas partes, hasta debajo de las piedras. Nunca faltan en las casas soltando la lengua para meter a otros en problemas creyendo que ellos o ellas no se van a meter en líos. Y es todo lo contrario. Una mañana, mientras Benjamín estaba trabajando tranquilamente en una imprenta de Comebol, llegó a su casa un hombre llamado Luciano. Visitar a mis amigos y ya tuve que tener. Pues fíjese que mi marido siempre está trabajando en la empresa. Pero dice que con sus ahorritos va a poner una pequeña imprenta para comenzar a trabajar. Eso está bueno, no me cuento, pero ojalá que lo siente cabeza. Necesito
momento, así que... ...que ella estaba planeando. Una mañana llegó a visitarme a su amiga... Hola, Rosita, ¿cómo están las cosas? No me entiendes, digamos, porque... Aunque no te lo creas, fíjate que Benjamín como que... tiene sus pretensiones, ¿no? Pues, ya me vinieron a contar y... me confiamos hablando el otro día con un amigo de... con el chefe. Que a veces las cosas no son como las piden. Aquí se lo voy a contar. Ahora diga, ¿estás segura que quiere hacer esto? ¿Sí? Claro que sí, pero mucho. Le pregunto esto porque por el arrepentimiento sincero podrá normalizar la situación que tiene que yo no me arrepiento de esto. Pasaron las horas y de pronto él se sintió mal. Rosita. ¿Sí? Sí, mi padre, obvio, es que me siento mareado. ¿Y qué te sucede? Estás pálido, pálido. Acabo de entrar calor en el vestido. Los pies se me están hinchando. No aguanto la batata, fíjate. Ay, te lo voy a quitar. ¿Qué socados están? Dame la parte, Rosita, por favor, me siento mal. Sí, aquí voy yo, cuello. Cuando Rosita le quitó los zapatos a Benjamín, se dio cuenta que en ese momento no eran pies humanos. Se estaban convirtiendo como en garras de Neruto. Sí, ella se llama Amanda. No sé si es Cabrera o Ceguera, pero por ahí está la cosa. Ay, ¿el barbero dónde trabaja? En la misma casa de él. Tiene la barbería en el barrio Guanacaste. Supongo que ella se fue para allá. El visitante le dio la mano al viejo traduciendo de la información que le había proporcionado sobre la vida del hecho, alias Pichingo. Pidió la dirección del muchacho en el barrio de Empira.